Por Jonathan Saldaña foto, expansión. Constantemente se habla de los bajos índices de lectores en países como el nuestro. La estadística apunta que un mexicano lee, en promedio, 3,8 libros por año. Según esta cifra publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México se ubica por debajo de los 4,2 libros que se leen en Colombia o de los 5,4 en Costa Rica y más aún de los 7,4 de Chile y los 8 de Brasil. Ante esta realidad, la industria del libro ha encontrado en estas nuevas celebridades de la red una forma de activar sus ventas. La calidad podría no ser del gusto de los críticos y es muy probable, incluso seguro, que ninguno de ellos sea acreedor a ninguno de los premios literarios importantes de la industria editorial, pero, hay lectores para todo. El estúpido libro escriben, Juanpa Zurita, Juca y Rix publica, Editorial Planeta. ¿De qué trata? En esencia, los influencers con más impacto de Latinoamérica, explican todos los secretos de la fiesta. La ficha promete que revelarán todos sus secretos sobre el antro, el after, los drinks, las chicas, safe, los tacos, las frases célebres y las estupideces más locas que jamás se te hayan ocurrido. La historia de la República escribe, Chumel Torres publica, Aguilar. ¿De qué trata? Con el mismo tono empleado por Chumel en sus cápsulas de YouTube, se propone hacer una crítica de la situación actual del país, las crisis económicas y los desastres protagonizados por los políticos. Que la magia continúe, escribe, Roger González publica, Aguilar. ¿De qué trata? El actor y locutor radial relata sus experiencias y anécdotas en su carrera artística que despuntó cuando se convirtió en el conductor principal del programa Zapping Zone de Disney Channel. Las confesiones de Yuya, escribe, Yuya publica, Planeta. ¿De qué trata? La estrella juvenil que enseñó a la red entera sus mejores tips de maquillaje, ahora comparte sus experiencias de superación y comparte sus secretos para alcanzar el éxito y vencer los obstáculos. Échale ganas a la vida, concluye Yuya en el video en el que promociona su nueva publicación. Libro mágico, escribe, Carla Medina publica, Aguilar. ¿De qué trata? A través de reflexiones, ejercicios y actividades, la autora promete a sus lectoras que volverán a inspirarse y a alinearse con tu brújula. Todo en un plan de 12 meses. (Risa)